nuestra luna, solo unos pocos afortunados hemos podido acceder a la educación. Tenemos pocas escuelas y muchos niños. La UNESCO dice que en los próximos años, si queremos que todos en África puedan ir a la escuela, necesitamos 18 millones de maestros más. Y eso es muy difícil de conseguir. Sin embargo, en mi tierra hay algo que está cambiando. Hace unos años, un grupo de españoles trajeron unas antenas de internet y unos paneles solares y empezaron a dar clase desde España. Primero en la misión de Camabay, mi pueblo. Can we just sing our school song for the visitors to see in our midst? After two times. One, two. Hoy en día las nuevas tecnologías nos pueden permitir llevar la educación prácticamente a cualquier rincón del mundo. Y eso es lo que hemos querido probar con el proyecto Campus de la Solidaridad. Para ello hemos pretendido dar clase en un rincón de África, en el norte de Sierra Leona, en la provincia de Bombali, en dos lugares muy concretos, en la misión de Camabay y en la Universidad de Makene. En Camabay montamos una terminal educativa enfocada a una educación muy local, fundamentalmente en temas de higiene y de sanidad básica, y en la Universidad de Makene, a pocos kilómetros, también con las mismas limitaciones de luz, quisimos dar un curso de universidad para cuarto de carrera en desarrollo rural. La verdad es que el experimento fue todo un éxito, especialmente en la universidad, donde todos los alumnos hicieron un brillante trabajo, y pensamos que realmente a fecha de hoy, con las tecnologías que tenemos y con gran sencillez, es posible llevar la educación a cualquier rincón del mundo. Mi hermano Desmond, que es maestro, fue el tutor local, el encargado de preparar la clase en Camabay, conectar con Madrid y empezar las clases. You have to know that water is an important element in health. If we drink pure water, we stay in health, but if we drink dirty water, we will get sick. You only have two kinds of water, hard water and soft water. Well, it's new for me to know what you are talking about. Bueno, yo creo que es difícil explicar un poco las sensaciones que motiva el hecho de poder haber dado esta clase y haber participado en este programa. El poder romper un poco las fronteras y poder llevar un poco el conocimiento, lo que hemos aprendido aquí, a países que tienen una gran cantidad de personal, una gran cantidad de recursos humanos, pero que quizá les falte o les podamos aportar un cierto conocimiento, es probablemente una de las mejores cosas que un docente o que un profesor universitario pueda hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una experiencia que cualquier docente universitario debería llevar a cabo al menos alguna vez en su vida. Yo, sin duda, para mí ha sido lo más bonito que he hecho este año, y eso ha sido un año intenso. En 2008 creamos oficialmente el Campus de la Solidaridad, la Universidad Rey Juan Carlos, y lo que pretendíamos era ya que no solo fuéramos los profesores los que diéramos clase, sino que los alumnos empezaran también a dar clase. La verdad es que enseñar es aprender dos veces. Por eso nosotros animamos a todos los alumnos a que quieran vincularse de alguna forma a alguna necesidad educativa en algún país africano. Les ponemos los medios a través de la plataforma que utilizamos, en este caso Adobe Connect, para que ellos puedan formular un curso y puedan impartirlo en algún lugar donde sea necesario. De este modo, los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos se convierten también en maestros. En realidad, ese es un proyecto muy importante para mi gente y sobre todo para los profesores también, porque mi padre, como fue director de la secundaria, él también estaba encargado de decir a los alumnos que tienen que juntar, que los españoles van a darles clase, y todo el mundo estaban muy animados para escuchar lo que van a decir los profesores de España. Y los profesores también estaban como con el director, a ver, ¿cómo va a ser? Como mi pueblo no hay ni luz ni agua corriente, pues todos estaban muy animados, esperando saber lo que va a pasar y cómo lo van a hacer. Y hay algunas que nunca han visto a esas cosas, que la gente está dando clase por internet, pues todos estaban allí muy animados, viendo y
tomando notas y muy atentos, más que en clase, de los profesores. Y este proyecto también nos ha ayudado mucho y yo también soy una de ellas que ha ayudado porque yo estoy en España aquí estudiando y este es mi tercer año aquí en España. Estoy aquí estudiando y me están dando clase y entiendo perfectamente. Y gracias a todo y por todo lo que está haciendo para mi gente y les agradeceremos mucho. Ya no se trata de enseñar o dar un donativo o de ejercer una solidaridad en abstracto. Se trata de no solo compartir unos conocimientos, sino de que esos conocimientos sean el comienzo de compartir algo más importante que es tu tiempo y tu vida. De esa forma, al final esas personas con las que tienes un proyecto educativo, pues Fatma, Muhammad, Medo, se acaban convirtiendo en parte de tu vida, una parte de tu vida que está a miles de kilómetros, pero que acaba siendo importante. Y a veces crees que estás haciendo algo por los demás y lo que te estás dando cuenta es que los demás te están haciendo a ti mejor persona.